Egipto era el don del Nilo. El gran río constituía la fuente de la grandeza de Egipto. Fluyendo del corazón de África, a través del abrasador desierto, el río era una arteria de vida para el país, un generoso suministrador de comida, sustento, riqueza y otra cosa más, protección. Más allá del Valle del Nilo, el formidable desierto se extendía a lo largo de miles de kilómetros. En la desembocadura del río se encontraba el mar Mediterráneo y en su parte sur había peligrosas cataratas. La situación del río aislaba al país de sus enemigos. Egipto era demasiado difícil de invadir, así que pocos lo intentaron. A veces pasaban siglos sin que se produjese ninguna amenaza seria del mundo exterior. El resultado, aunque no exactamente un jardín del Edén, era al menos un glorioso oasis protegido de sus enemigos. La generosidad de la naturaleza hacía a Egipto autosuficiente. La sociedad egipcia se volvió muy conservadora, poseía una enorme confianza en sí misma y en su forma de vida. El país se cobijaba en la tradición y huía de la innovación, porque su sistema funcionaba. El río les nutría y su faraón estaba emparentado con Dios. Nada procedente del mundo exterior podía compararse a lo que ellos tenían, y así el status quo se mantuvo durante siglos. Era una sociedad maravillosa, vibrante y llena de vida. Debió ser realmente un lugar muy atractivo. Y uno tenía los festivales y distintas cosas. El sacerdote hacía cosas y uno veía cómo la vida continuaba. En cualquier época, alguna parte del templo se estaba construyendo. Había rampas y nubes de polvo y gente pasando. En algunos sentidos, es un poco como una película de Cecil B. DeMille o de los 50. Había mucho movimiento. La riqueza del mundo conocido fluía hacia Tebas, permitiendo a la realeza egipcia disfrutar de un opulento estilo de vida pocas veces igualado. Debió de ser un lugar maravilloso, al menos para ese 1% de privilegiados. Por otro lado, si eras un campesino que trabajaba en el campo, no sé si eras muy feliz, porque tu vida consistía principalmente en trabajar de sol a sol, cada día de la semana. En muchos sentidos, Tebas era una ciudad dividida, mitad para los vivos y mitad para los muertos. El río atravesaba la ciudad justo por su centro. En la ribera occidental se hallaban las grandes tumbas y palacios mortuorios. En la ribera oriental, los centros religiosos. Los templos podrían ser considerados como las industrias impulsoras del crecimiento en esa época. Cuando el faraón y la casa de Amón adquirieron más y más poder, se precisó una enorme fuerza de trabajo para mantener todo en funcionamiento. Se trataba de mucho más que simples lugares de culto. Eran en muchos sentidos grandes centros administrativos, grandes centros económicos. Estos templos tenían posesiones de tierra a lo largo y ancho del país. Eran sectores muy, muy ricos de la sociedad. Empleaban no a cientos, sino a miles de personas. Y por ello eran importantes, de formas muy diferentes para la sociedad. Sacerdotes y escribas, contables y físicos, profesores y artistas, todos tenían sus deberes en los templos. A medida que el tiempo pasaba, los edificios fueron creciendo. Nunca hubo una fecha de terminación definitiva para el templo de Karnak, porque cada generación quiso añadir algo más en honor a su dios. Cuanto más poderoso era el faraón, mayor solía ser el proyecto de construcción. Los faraones tebanos como Amenofis III, Ramsés II y la reina Hatshepsut compitieron para añadir sus nombres al templo. Y no fueron precisamente medrosos a la hora de hacer cambios. El templo de Karnak fue a lo largo de su historia como una gigantesca zona de construcción. Los reyes construían continuamente. Por ejemplo, un rey construía en piedra y luego construía con ladrillos de barro, quizás un enorme pilón de ladrillos de barro. Su sucesor venía, demolía el pilón de ladrillos, ampliaba el templo con piedra, construía más con ladrillos de barro. Su sucesor venía y quizás incluso reformaba las partes de piedra del templo. Y de esta forma, los templos estaban continuamente en proceso de construcción. Hoy vemos estas construcciones y nos preguntamos cómo edificaron a escala tan colosal sin contar con la tecnología moderna.
aún no conocemos todos sus secretos, pero lo que sabemos indica que sus métodos de construcción eran ingeniosos y a la vez requerían mucho esfuerzo. Sabemos que las piedras eran levantadas manualmente, utilizando cientos o miles de trabajadores in situ y en zonas de muy difícil acceso. Los egipcios utilizaban el material que tenían a mano. Al estar en el desierto, la arena era utilizada como una ingeniosa herramienta. La primera hilada de un templo se colocaba sobre sus cimientos y el interior se rellenaba con arena. Entonces, mediante rampas, se traía hasta allí la segunda hilada, se colocaba y se rellenaba otra vez con arena. Así que al final lo que se conseguía era, hilada a hilada, una enorme caja de piedra llena de arena. Cuando la estructura total estaba construida, se extraía la arena dejando la construcción de piedra intacta. Parte del material de construcción utilizado en la edificación de los templos aún se encuentra allí, amontonado contra uno de sus muchos pilonos. Otras adiciones espectaculares a los templos fueron los obeliscos. Construidos como símbolos del dios Sol, conmemoraban asimismo la relación del dios con el faraón reinante. Como ocurre con muchas edificaciones egipcias, los detalles de su construcción nos dejan pasmados. Su piedra fue extraída de canteras situadas a cientos de kilómetros río arriba en Asuán, utilizando herramientas primitivas, ingenio y un trabajo colosal, y algunos de ellos miden más de 30 metros de longitud. Constituía un gran esfuerzo de ingeniería. En primer lugar, entallar los obeliscos podían tardar meses. Era un proceso que consistía en humedecer pequeñas cuñas de madera e introducirlas en agujeros practicados en una roca. Y luego, cuando ya tenías suficientes cuñas, las golpeabas con un martillo y la roca se desprendía. Se trataba de un trabajo extremadamente arduo. Aunque hechos de granito, los obeliscos eran tremendamente frágiles. Un error al tallarlos podía hacer fracasar todo el proceso. Pobre del jefe de obras que tenía que informar al faraón de que el obelisco se había partido al ser tallado. Aún así, el tallado de los obeliscos era casi la parte más fácil. Lo siguiente era transportar estas enormes estructuras hasta la orilla del río, cargarlas en barcas y navegar con ellas corriente abajo. El antiguo Nilo era mucho más traicionero que el actual. Un error al equilibrar las barcas o al navegar por los rápidos del río podía hundir todo el proyecto en sus profundidades. Los obeliscos que conseguían llegar a Tebas eran trasladados al templo con bombo y platillo. Tenían que llevarlos al templo y levantarlos. Y esta era una de las tareas más duras de todas, porque lo que tenían que hacer era elevar estas frágiles estructuras de piedra sin romperlas o dejarlas caer durante el proceso. Una vez más, los egipcios utilizaban la arena. Levantaban el obelisco y luego lo depositaban en un pedestal utilizando gruesas cuerdas y la fuerza bruta humana. Para los equipos de obreros y sus capataces, la visión final del obelisco firmemente erguido probablemente les comportaría el máximo reconocimiento posible a un constructor en Egipto, ya que esta era seguramente la tarea más difícil de todas. Hay un aspecto en los templos que ha ido cambiando a lo largo del tiempo: su color. La piedra arenisca egipcia es maravillosa a medida que envejece porque cambia de color según la luz. Puede ir desde una especie de rosa a veces, ese radiante color oro absolutamente precioso al atardecer. Esto no podía verse en la antigüedad porque estos templos estaban pintados. Milagrosamente, algunas de las pinturas se han conservado, revelando una vez más el amor de los egipcios por los temas naturales, como este techo en que se representan las estrellas en el cielo. En estas paredes, los egipcios grabaron su historia y los textos sagrados de su religión. Los dioses en quienes confiaban para preservar el ritmo de la vida no les pudieron proteger de los cambios. Karnak era el mayor de todos los templos egipcios, pero posteriormente las necesidades del templo de Luxor, también conocido como el harén del dios, crecieron.
Situado a unos 3 kilómetros al sur de Karnak, Luxor estaba unido al gran templo por un camino bordeado de esfinges. Fue en Luxor donde el dios Amón llevó a cabo su mística y simbólica unión carnal con su esposa, la diosa. La unión, celebrada en el fabuloso festival de Opet, renovaba y revitalizaba de manera simbólica al país y reforzaba la unión del faraón con los dioses. El festival de Opet se celebraba cada año cuando las aguas del río alcanzaban su nivel más alto. Con gran boato, la estatua de Amón era trasladada desde su santuario en Karnak en una barca a través del río hasta el templo de Luxor. El dios pasaba entre la gente siendo más o menos accesible. Seguramente habría una orquesta encabezando la procesión. Habría soldados y bailarines desfilando lentamente y de forma majestuosa desde Karnak a Luxor. Así que duraría seguramente unas cuantas horas, durante las cuales la gente podría ver al dios. Al menos verían el relicario que contenía al dios. Verían a los sacerdotes y sus acólitos y todo eso resultaría muy excitante. Allí, en las profundidades del templo de Luxor, el dios era adorado, colmado de ofrendas y sacrificios y guiado luego a través del ritual del proceso de rejuvenecimiento. Tras más de una semana de celebraciones y ceremonias, la estatua era devuelta con gran boato a Karnak. Este ritual, así como otros festivales parecidos, se celebró en Egipto durante siglos. Las ceremonias se realizaban año tras año de la misma forma, sin modificaciones. Poco cambiaba en Egipto por una buena razón. Los egipcios pensaban que su mundo era el mejor. Pero el reinado del faraón Ajenatón alrededor del año 1367 a.C. supuso una convulsión. Una rebelión que amenazó la supremacía de la ciudad sagrada de Tebas. Ajenatón removió los cimientos de Egipto con el ataque a su antigua religión. Con ardor fanático, decidió reemplazar al dios Amón por un nuevo dios llamado Atón, concebido como un dios único universal, fuente de la vida y representado con un disco solar. También decidió trasladar la sede del poder de Tebas a una nueva capital río abajo, en Tel el Amarna. Pero el faraón no se detuvo aquí. Envió a sus servidores a los templos para que destruyesen todas las imágenes del dios Amón. Derribaron todas las estatuas del dios Amón. Entraron en las tumbas y buscaron el nombre del dios Amón en los nombres de las personas y los borraron. Se subieron a los obeliscos, se subieron a los pilones, recorrieron todo el país para destruir al dios Amón. Finalmente cerraron los templos. Los faraones habían realizado milagros, habían construido pirámides, subyugado a los mayores enemigos de Egipto y proclamado su origen divino. Pero esta revolución sobrepasaba incluso el poder de un faraón. Quizás el proyecto de Ajenatón era demasiado grandioso, demasiado radical, demasiado exclusivo. Cualquiera que sea la razón, su revolución no pudo imponerse. A partir de su muerte, la sede religiosa de Egipto regresó a Tebas, y Amón fue restituido a su posición de dios principal por un joven rey, Tutankamón. Tenía solo unos 10 años cuando ascendió al trono en el año 1347 a.C. Su reinado fue corto. Se cree que Tutankamón vivió solo hasta los 20 años aproximadamente. Durante la mayor parte de su reinado, estuvo sometido seguramente a la influencia de consejeros, la mayoría de los cuales deseaban el regreso del poder a Tebas. Uno se pregunta hasta qué punto sus propias preferencias políticas o religiosas eran tenidas en cuenta o si tenía alguna. Si no era tan solo una marioneta manipulada por las diversas facciones ciertamente existentes entonces. En cualquier caso, Karnak y Luxor fueron restituidos a su anterior gloria. Con la prematura muerte de Tutankamón, los sacerdotes de Karnak mostraron su gratitud al soberano que les había devuelto su poder. Posiblemente parte del fabuloso tesoro hallado en su tumba fue donado por los sacerdotes del templo como tributo al joven rey que los había rehabilitado.